programa número 5 de Radio Villampán TV. Junto a Hernando de Silvia estaremos contándote muchas de las cosas. Te cuento, bueno, los Pumas 7. ¿Qué hablar de los Pumas 7? Primero en el grupo, ahora se vendrá Madrid y después se vendrán los Juegos Olímpicos, pero consiguieron el quinto puesto en Singapur y fueron los primeros entonces en la tabla general, superando por 2 puntos a Irlanda. Gran trabajo del equipo de Gómez Cora, lo vamos a estar viviendo en este programa. El Super Rugby América con el triunfo de los Pampas, la primera vez que consigue el equipo de Juan Manuel Leguizamón ahora, le ganó a Dobos, dejó la paternidad y ya se clasificó para jugar el Super Rugby América. Quedan 3 lugares, veremos qué es lo que pasa. Los torneos de la provincia con cada uno de los periodistas especializados, también en este Rugby Champagne TV. Y por supuesto, la Urba con una nueva fecha, que la semana pasada no tuvimos, y la nota especial. Facundo Salas, la cuenta regresiva para la Yaguareté, hablando mano a mano con Hernando de Silvia en busca de la clasificación para Madrid. Allá van a Polonia, a Cracovia más precisamente, con toda la ilusión de las chicas argentinas. Todo eso en este Rugby Champagne TV número 5. Primer bloque aquí en Café Gutiérrez con este Rugby Champagne TV número 5 para hablar de los Pumas 7, Hernando. Realmente, bueno, no nos sorprende. Vienen trabajando hace mucho y lograron el objetivo, el primer objetivo, el primer puesto en este torneo de Seven, y ahora habrá que ver lo que sigue. Algo histórico, Jorge, algo histórico realmente lo que hicieron los Pumas Seven. La primera vez que logran ser el número uno de la etapa regular, en otro momento hubieran sido campeones. Este año justamente cambia el formato, va a haber una final en Madrid dentro de poco tiempo, pero nada quita lo bailado, realmente fue espectacular lo del equipo argentino, el mejor en el año, con un mejor comienzo que el final, pero bueno, siempre salvando las distancias, siempre rearmándose a todo lo que pasó, incluso la lesión de Moneta últimamente, para ser siempre competitivos y sufriendo, como bien argentino, para ganarle por 2 puntos en la serie final a Irlanda. Curiosamente, Irlanda no logró un título en todo el torneo, pero siempre fue un equipo que estuvo ahí. La peleó hasta el final. En el torneo de Singapur, los Pumas arrancaron de menor a mayor, con una derrota importante ante Australia, después le ganaron muy bien, la derrota más importante de la historia ante Nueva Zelanda, y bueno, y después no tuvieron problemas contra Canadá, para después pegar el gran salto, claro, en un partido que uno se sorprendía como habían arrancado, el 10-0 abajo para Sudáfrica, se comprometieron en el entretiempo, la palabra de Rodrigo Duró, la palabra de Gómez Cora, y ahí se juramentaron salir a ganarlo y tratar de conseguir ese puesto tan ansiado, que era el quinto lugar, y lo consiguieron. Si te fijas, no se jugó bien ni contra Irlanda ni contra Sudáfrica, salió a relucir la garra Puma, esa garra Puma, esa inteligencia, y Tobias Wade, que tal vez no tuvo una temporada tan destacada o tanto protagonismo, fíjate vos en la parte final cómo es un jugador fundamental en esta parte del circuito, logrando un quinto puesto que le da el título en la general. Y teniendo en cuenta que tuvo que hacer 2 viajes enormes, tanto a Hong Kong como a Singapur, una locura, con una diferencia prácticamente de 3 o 4 semanas. No llegaron a ser 4 semanas, que realmente para lo que es Argentina fue el más perjudicado de todos. Hablando de viajes enormes, 43 horas fue el regreso. Y allí estuvo Agustín Brizuela para charlar con los protagonistas, con Santiago Gómez Cora, con Luciano González, con Rodrigo Lloró, con Santi Álvarez, que volvió a ser el capitán, con todos los muchachos. Y quiero destacar algo, el negro que voy... clave en los momentos justos. Muchas veces dice, epa, este ya está grande. El negro Rebol fue pieza fundamental para el partido, para los partidos decisivos. Para el partido con Nueva Zelanda fue fundamental, para el partido con Canadá también, y en el momento con Sudáfrica, desde adentro y desde afuera de la cancha apoyando. El reconocimiento de Rugby Champagne para un equipo realmente espectacular, y ahora viene Madrid y después los Juegos Olímpicos. Estaremos en Madrid, si Dios quiere, vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo. La realidad es que estamos esperando por Marco Moneta, hay una evolución importante, todavía no sabe si llegará a Madrid, lo que sí es un hecho, y por lo menos para lo que estamos todos esperanzados, es para que Marquito llegue a los Juegos Olímpicos, que creo que es hoy por hoy la gran meta de Santiago Gómez Cora y el equipo argentino. El objetivo. Tenemos imágenes, ¿no?, de la llegada de Ezeiza. Sí, señor, la llegada de Ezeiza ahí con los jugadores y las notas con los protagonistas, cerrando este bloque entonces con Agustín Brizuela, la palabra de los protagonistas en este Rugby Champagne TV. Mira, bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones, por estar acá. Perdón la cara, tantas horas de vuelo. No, a ver, es todo aprendizaje. Nosotros por primera vez estábamos jugando ahí arriba por un título y es muy complejo.
estar, mantenerse ahí en lo más alto, así que el inconsciente nos jugó una mala pasada porque hablamos de juego, de mejorarlo, y el inconsciente y la presión de resultados nos hizo que estemos muy duros y no pudimos encontrar nuestra mejor versión. Así que nada, el objetivo obviamente era terminar primero en la serie, sin duda, que era el gran anhelo y sueño de este equipo. Fue una mega sorpresa. Y ahora se viene a Madrid, ¿qué es lo que van a ir a buscar allá? Madrid es un torneo, ahora nos sacamos esta mochila, pesaba un montón el hecho de que no se nos vaya el año con lo bien que habíamos arrancado, no podíamos permitir que se nos fuera este sueño, y ahora ya vamos a jugar más suelto, más relajado. Madrid es knockout, es one shot, si viene viene y si no, a enfocarnos en los juegos. Sé que es paso a paso, pero ¿ya tienen la cabeza pensando en París? La cabeza está puesta en el entrenamiento que vamos a hacer este jueves, que es un regenerativo, jueves y viernes, que es un trabajo de limpieza de piernas, kinesiología, y a pensar, como te digo, no está, la cabeza está puesta en ser mejores cada día, en la recuperación, en el descanso, en el sueño, y después, por otro lado, el objetivo cumplido de haber salido primero en la serie. Bueno, pero teniendo en cuenta que se vienen dos torneos muy importantes, como son los que recién nombramos, que es Madrid y París, ¿cómo se hace para plantear dos torneos de semejante magnitud en tan corto tiempo? Nah, el equipo viene preparado hace algunos, hace 11 años, como el caso de Rebol, Álvarez y compañía, pero el objetivo viene, el equipo se viene preparando hace muchos años, y ni hablar esta temporada que arrancamos en agosto, una temporada muy dura, pues sabíamos que el año iba a ser muy largo, así que ya van casi 9 meses, 10 meses de que estamos preparándonos para estos torneos. Bueno, Santi, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Bueno, mandamos muchas gracias. La verdad que muy felices por lo que fue esta gira y por lo que ha sido esta temporada. El mejor partido del torneo, la verdad que... Bueno, creo que el mejor partido fue con Nueva Zelanda. Creo que pudimos encontrar, conectar. Tuvimos un gran partido, así que creo que me quedo con eso. Y si tuviesen que definir este proceso al llegar a ser el mejor equipo del mundo, ¿cómo lo harían? No, creo que la definición para lo que fue este año, creo que es la convicción. La convicción, lo unidos que somos, la familia, lo que formamos y todo el trabajo, creo que. Lo que pasó este año es un trabajo de hace 3 años, que vamos, bueno, de 3 años, no, de hace muchísimo más en realidad, pero que venimos controlando a lo largo de este tiempo, así que un poco eso. Y de todos los rivales a los que enfrentaron en este año, ¿cuál fue el más complicado, el que más trabas le puso durante el camino? No, la verdad que creo que todos los equipos están a un nivel altísimo. Son dos equipos los que juegan este campeonato y creo que todos juegan de la misma manera y con el mismo nivel. Así que, nada, creo que es difícil elegir un equipo que sea el más complicado. Siempre Nueva Zelanda, Fiji, Sudáfrica son equipos que son difíciles de enfrentar, pero yo creo que el nivel es muy parejo y que todos los partidos lo entramos de la misma manera. Muchas gracias y felicitaciones. A vos, hermano. Bueno, Santi, estamos acá para Rugby Champagne. Primero que nada, felicitarte por lo obtenido. Y después te quería preguntar, ¿cuál fue el mejor partido que tuvieron en este circuito? Qué difícil elegir uno solo. Yo creo que la final contra Australia en Perth fue un lindo partido donde... La verdad que lo ganamos desde el minuto cero y me parece que fue uno de los partidos que más cómodos estuvimos. Pero bueno, hay mucho también. La final con Nueva Zelanda también fue linda por el hecho de darlo vuelta. Yo creo que hay varios partidos que quedan en la memoria. Bueno, este proceso fue duro, se trabajó y se pudo, pero ¿cómo definirían este proceso? Yo creo que, a ver, en una palabra es difícil definirlo, pero creo que logramos ser constantes, algo que por ahí como equipo nos costaba muchos años atrás. Por ahí teníamos buenos partidos y al partido siguiente perdíamos con por ahí un rival accesible, y creo que nada, fuimos muy constantes durante toda la temporada.
logrando tener ese nivel, ese juego bien, bien alto toda la temporada. Y creo que eso fue una de nuestras fortalezas para poder conseguir este primer puesto. ¿Cuándo fue el momento que dijeron, este es el camino, estamos bien acá, este es el camino que tenemos que seguir? Y yo creo que el año pasado, los torneos que conseguimos la temporada pasada, nos dio como esa confianza de decir, che, estamos para grandes cosas, lo que estamos trabajando la verdad que da sus frutos. Y bueno, esta temporada ya tratamos de empezar con eso y por suerte lo pudimos llevar. Los primeros 4 o 5 torneos la verdad que los llevamos muy bien. Después por ahí empezamos a caer un poco y tener altibajos, pero bueno, siempre tratando de meternos entre los 5 primeros, y eso creo que nos hizo que hoy tengamos este primer puesto. Y bueno, al momento de llegar a Singapur, ¿qué objetivos habían planteado para eso? Nada, un poco el objetivo era volver a las bases. Veníamos de 2 torneos que la verdad fueron difíciles, que no pudimos llevar nuestro juego a la cancha y más allá de los resultados, que fue un 5º y un 9º puesto, sabíamos que no estábamos haciendo muy bien lo nuestro. Entonces la idea, el objetivo fue volver a las bases, volver a arrancar desde cero en nuestro sistema, en nuestra intensidad, y volver a crecer ahí desde ahí. Y me parece que nada, este torneo por varios partidos lo pudimos hacer y bueno, poder lograr ese 5º puesto que necesitábamos. Bueno, y ahora por último se viene Madrid, y no mucho tiempo después viene los Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo se preparan para 2 torneos de semejante magnitud? Bueno, sí, se vienen otros 2 objetivos que estaban dentro de nuestro año. Somos conscientes de que somos primeros en la general, pero también somos conscientes de que los últimos 3 torneos nos costaron. El juego por ahí no fluyó tanto como venía fluyendo, así que tenemos mucho por trabajar y por mejorar para llegar de la mejor manera a estos 2 torneos. Pero bueno, estando tranquilo y llenándonos de confianza que sabemos por dónde es el camino. Así que vamos a tratar de darlo todo para ver si conseguimos estar entre los primeros en estos 2 torneos. Bueno, Santi, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Estamos acá con Luciana González para Rugby Champagne. Bueno, primero que nada, felicitarte por lo obtenido. Y quería preguntarte, en el análisis general, en el análisis global, ¿cuál fue el rival más duro que tuvieron en este año? Primero, muchas gracias por las felicitaciones. Y a lo que fue a lo largo del año, creo que a esta altura todos los equipos están en muy buen nivel. Creo que nos costó un poco más Australia, lo que fue la última parte, Irlanda, lo que fue la última parte del año. Pero como te dije, todos a esta altura están en muy buen nivel. Creo que evolucionó mucho lo que es el 7, ya no hay ni el mejor ni el peor, así que tenés que entrar a la cancha a jugarle a todos por igual, así que están todos a un mismo nivel. Si tuvieses que definir este proceso, ¿cómo lo harías? Definir este proceso, lo que fue esta temporada, sí, soñada. Creo de que está bien con unos altibajos, pero está bien para poner un poquito más de adrenalina, como somos los argentinos, pero nada, fue una temporada soñada y esperada como la veníamos buscando, así que nada, contento por los resultados. ¿Y en qué momento sintieron que el camino era ese? Creo que nos sentimos ya el año pasado, temporada pasada, cuando el equipo anduvo muy bien. Creo de que cerró una temporada muy buena y arrancó una excelente, así que sabíamos que era el camino. Y nada, fue un progreso bastante grande, así que contento por haber terminado con el equipo tan consolidado como quedó. Y por último, para finalizar, son un grupo, son una familia, pero si tuvieses que elegir a uno en especial, por el motivo que fuese, ¿a quién elegirías? Matías Osarzu, que es mi mejor amigo, es todo lo que está bien, creo que es mi compañero, así que nada, me quedo con él. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Si todavía no te descargaste la app de Rugby Champagne, presta atención que te cuento cómo hacerlo. Si tenés Android, directamente la vas a descargar en el Play Store buscándola como Rugby Champagne.
En cambio, si tenés Apple, vas a ir a nuestra cuenta de Instagram, que es @rugbychampanok. Vas a abrir nuestras historias destacadas que dicen App Rugby Champagne y tocas el enlace que dice Descarga la app. Una vez que te carga, vas a tocar los tres puntitos de arriba a la derecha y poner la opción de Abrir en navegador externo. Ahí vas a poner la opción de Compartir, Agregar inicio, pones nuevamente Agregar y de esta manera te queda la app descargada en tu celular. En ella vas a poder encontrar el minuto a minuto de todos los partidos, los fixtures, las tablas de posiciones y los equipos de cada división. Pero eso no es todo, además vas a poder ver todas las últimas noticias acerca del mundo del rugby. Rugby Champagne, 28 años haciendo periodismo independiente y buscando mejorar el rugby. Volvemos de los Pumas 7, volvemos de este gran logro del equipo argentino y esperemos que en Madrid le vaya muy bien. Allí ya están definidos los grupos y veremos qué es lo que sucede con Australia, con Francia y con Gran Bretaña. Ese será el grupo que tendrá que superar el conjunto argentino. Clasifican los dos primeros y veremos después qué pasa. Damos vuelta a la hoja y ahora se viene Hernando de Silva en este segundo bloque en un mano a mano imperdible. Va a estar hablando con Facundo Salas, el asistente técnico de la Jaguareté. Esta Jaguareté que el 17 y el 18 estarán viajando a Cracovia, a Polonia, a jugarse su gran chance. Entrando, pasando los cuartos de final, llegando a las semifinales, las chicas podrán acceder al repechaje en Madrid también. Ojalá pueda ser, porque así no tendremos ya solo a los Pumas 7, sino también a las Jaguaretés jugando por su lugar, buscando el repechaje, que por supuesto lo tendrán que jugar también en Mónaco después. Ya viene la nota. Facundo Salas y Hernando de Silva en este Rugby Champagne TV. Bueno, estamos con Facundo Salas, parte integrante del staff de las Jaguaretés, junto a Nahuel García y un gran grupo que está trabajando con las chicas de cara a lo que viene, que lo que viene es la tercera etapa del Challenger que se disputará en Polonia y después la clasificación a los Juegos Olímpicos. Facu, bienvenido a Rugby Champagne y gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, Hernando, ¿cómo andás? No, al revés, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Un placer poder charlar un rato de rugby. Bueno, vamos a hablar de las chicas, pero antes contar un poquito de tu historia. Manuel Belgrano, Daón, Don Bosco, M18, M16. ¿Me quedo corto con algo? Contame un poquito a la gente. Bueno, sí, yo jugué Manuel Belgrano y una vez que me retiré como jugador, que no pude seguir jugando por una lesión, pasó un año, al otro año ya me sumé a un staff del plantel superior, ese año entrené en intermedia y bueno, tuve la suerte que al otro año, en el 2012 creo, quedé como head coach del club. Y bueno, ahí estuve 6-7 años, después estuve 3 años en Daum y 4 en Don Bosco. Así es un poquito mi historia. Y bueno, trabajé en la Urba desde el 2011 en adelante hasta el año pasado. ¿Y por qué el femenino, Facu? ¿Por qué te acercaste al femenino? ¿Por qué esta dupla con Nahuel, no? Mira, yo los últimos 2-3 años míos con Urba, trabajé con Carlitos Mojab, éramos dupla y trabajábamos seleccionados femeninos, tanto juveniles como mayores. Bueno, la verdad que es muy lindo trabajar con las chicas y a fin del 2022, si no me equivoco, sí, tuve un llamadito de Nahuel, porque bueno, al estar ahí trabajando en la URU, hacíamos las capacitaciones UAR, éramos directores de centro UAR también, y bueno, yo tuve contacto con Nahuel se comunicó conmigo en diciembre del 2022, me invitó a participar de una concentración, y bueno, y ahí, gracias a Dios, tuve la suerte de sumarme a este staff espectacular y bueno, comandado con Nahuel, que terrible entrenador, pero mejor persona, como le digo siempre. Un crack. Impresionante lo que han hecho en este último tiempo. Todo viene de un proceso, obviamente. Ya la UAR está trabajando hace mucho con el femenino, han pasado distintos entrenadores, pero evidentemente en este último tiempo se vieron los resultados. En los Challenger, tercer puesto en Dubái, segundo puesto en Montevideo, la verdad que un crecimiento enorme. Contá un poquito por qué, por ahí la gente se asombra con los resultados, se empieza a acercar al femenino, viste, siempre que hay resultados positivos, la gente se acerca, empieza a comentar, pero bueno, ¿cuáles son los factores que llevaron a este, y además a los progresos que se ven dentro de la cancha? Como bien dijiste vos, esto es un proceso hace mucho tiempo, de las chicas, de muchos staff anteriores, Tommy Bongiorno, Emilio,
con el Negro Gravano también laburo ahí. Esto viene de un proceso de la UAR que está invirtiendo en el femenino, para que, bueno, que esto se vaya desarrollando. Bueno, nosotros nos tocó la suerte que se vayan dando los resultados. En el 2023 fue un año que la verdad que la UAR apostó mucho por nosotros, porque nosotros solamente teníamos dos competencias en adelante. En realidad, una que era la Quali, y después, bueno, sí, tuvimos la suerte de que se armó el Sudamericano en Paraguay. Y bueno, nosotros a partir de ese diciembre del 2022, cada 3, 4 semanas, menos, te diría cada 3 semanas, nos juntábamos 4 o 5 días para concentrar, para poder entrenar, ver a las chicas, ir armando el grupo y bueno, ir armando el tan ansiado torneo este de la Quali de Montevideo, en donde bueno, llegamos con muchas ganas de, como dijimos nosotros en ese momento, recuperar el puesto que tenía Argentina, que era, bueno, el segundo. Pero siempre tratando de buscar lo mejor, ¿no? Uno va a ganar todos los partidos y a tratar de que se den todos los resultados. Bueno, y la realidad que tuvimos un gran torneo, arrancamos con Colombia que le ganamos 19-0, si no me equivoco, perdimos con Brasil 3-1, pero bueno, nos dimos cuenta que estuvimos en partido y que estuvimos palo a palo, no, no hubo una diferencia abismal y bueno, y después, nada, este equipo empezó a creer en su confianza, a creer cada una de las chicas en ellas, en el equipo. Bueno, fuimos sumando, nos fue muy bien ese torneo, que salimos segundos, y bueno, pusimos ahí todas las energías para ir al Sudamericano de Paraguay y tratar de apuntarle con todo. Y bueno, y la verdad que todo ese laburo del grupo humano, no solo la parte de entrenamiento, sino muchos laburos individuales con las chicas o del grupo, bueno, tuvimos la suerte, bueno, suerte no, es el mero de las chicas del trabajo, y bueno, se nos dio poder ganarle a Brasil y salir campeón sudamericano, la primera vez en la historia. Se le ganó por Así que primera vez a bueno. Brasil. Claro, se le ganó por primera vez a Brasil. Había tenido en su Así. momento, Argentina estaba detrás de Colombia en su momento, también había tenido un traspié, quizás tal vez en ese momento sorpresivo frente a Paraguay, pero bueno, se superó y hoy se le pudo, o en ese sudamericano se le pudo ganar a Brasil, un hito clave, trascendental para el desarrollo del rugby argentino. La verdad que sí, y bueno, eso hizo que también, viste que como bien vos dijiste al principio, cuando vos venís ganando, se afirman un montón de cosas y uno empieza a crecer, creer y crecer las dos cosas más en uno, y bueno, y poniendo mucho foco en tratar de ver qué cosas tengo que mejorar, empezar a, bueno, para llegar a este sudamericano también observamos a Brasil, nosotros hacemos muchas estadísticas, números, cortes, análisis. Bueno, empezar a ver qué cosas teníamos que mejorar nosotros para poder llegar a ganar la Brasil. Y bueno, la verdad que las chicas se convencieron y bueno, y se pudo dar adentro de la cancha, que para nosotros fue espectacular. Ahora me vas a contar, porque te voy a preguntar cosas y detalles de esos cambios, pero por ejemplo, vienen los Challenger y cómo llegan ustedes a Dubái, ¿llegan con incertidumbres, con confianza en que iban a conseguir algo o los sorprende ese tercer puesto? Contar un poquito cómo se fue desarrollando, teniendo en cuenta que la competencia por ahí no es la ideal para ustedes y tampoco para las chicas. Mira, nosotros siempre decimos, le decimos a las chicas que les prestamos nuestros anteojos un rato para que ellas se vean como las vemos nosotros. Con todas esas posibilidades, esas cualidades, no solo en el juego, sino, no solo como jugadores, sino como personas, como grupo humano. Entonces, nada, nosotros creemos plenamente en todo, bueno, en todo el rugby femenino de Argentina y en las 40 jugadoras que están dentro del radar Yaguareté, vendríamos a decir. Hoy cualquiera que está ahí adentro de esas 40 puede vestir la camiseta. Y bueno, llegamos con toda la confianza y sabiendo que nosotros estábamos para dar el salto. Así que bueno, nos tocó una zona difícil porque arrancamos con Polonia. Siempre sabemos que el primer partido de Seven es el más difícil. Y la verdad que arrancó y en la primera jugada metió un try pulita bajo los palos. Y es como que creo que todos en ese momento dijimos, bueno, viste que se puede. Y bueno, lo cerramos con un try de Virginia y bueno, a partir de ahí el equipo, una máquina de convencerse, de creer y de darse cuenta ellas que ellas podían. ¿No? A veces eso, mira, jugamos con Polonia, que jugó muchas veces invitado en el circuito, que ha clasificado a cuarto, que no sé qué. Bueno, nosotros le decíamos, nosotros le podemos ganar, estamos convencidos y bueno, la verdad que se dio después.
pudimos ganar a Hong Kong China, cerramos con Paraguay y nos metimos en esos cuartos de final, soñados, que por ahí ella no se lo esperaba, nosotros sí. Y bueno, la verdad que abordamos muy bien ese partido con Tailandia, las chicas se jugaron un partidazo, bien sabemos que las orientales, cuando toca jugar con equipos orientales, tenés que desplazarte muchísimo más, los GPS creo que se han prendido fuego, pero bueno, es ese esfuerzo que te da ese plus para poder ganar los partidos. Y bueno, nos encontramos en una semifinal con Kenia, cuando ellas nunca se hubieran imaginado por ahí esto. Bueno, de todo esto se aprende, ¿viste? Las semifinales, llegamos muy expectantes, con que, bueno, nos metimos acá y, ¿viste? No, no sabíamos si estábamos para estar ahí, y cuando terminó el partido que no se dio, nos dimos cuenta que nada, que podíamos haber ganado. Así que bueno, después el mensaje creo que salió en las redes, que Nahuel le decía que íbamos a sacar nuestro mejor rugby de ese partido con Uganda, y creo que salió. Y bueno, y nos llevamos ese tercer puesto que, bueno, que sigue como afianzando y afirmando un poco todo este laburo, ¿no? Así Sin que Dubái fue espectacular. lugar a dudas, Facu, la ratificación llegó a Montevideo. Muy sólido el equipo, muy bien. Y primera final de la historia. O sea, pasar ese cuarto de final, pasar esa semifinal y llegar a una definición. Otro mojón en la historia de estas chicas. Otro paso fundamental. Y la verdad que sí, un poco lo que te contaba de Dubái. Fue muy difícil el segundo partido con Tailandia, que lo ganamos solo en la hora contra el Cristal. Pero bueno, es como que, viste, fuimos haciendo pasos. De todos los torneos fuimos mejorando. Fuimos a la Quali y nos dimos cuenta que podíamos con Brasil, fuimos al Sudamericano, pudimos con Brasil, fuimos a Dubái, nos encontramos en una semifinal, ¿qué puede ser una semifinal? Y fuimos a Montevideo y nos dimos cuenta que podíamos con la semifinal. Y llegamos a la final. Y bueno, de todo, como decimos nosotros, de todo se aprende, de todo se sacan conclusiones. Bueno, y esto es paso a paso, como decimos nosotros, pelota a pelota, y hoy no tengo que pensar ni en Madrid ni en Mónaco, tengo que pensar esa primera pelota con Papúa, que nos espera en 10 días, menos. Así que bueno, nada, ir metido 100%, 110%, como decimos nosotros, en ese lugar. Vamos ahora a lo que va a pasar en Polonia, pero antes quiero que me cuentes un par de detalles técnicos. Uno de lo que vio en la primera visibilidad de aquel torneo en Mónaco, que por él se agarraba con poca competencia después de la pandemia a las chicas, y los avances en estos últimos torneos. Uno veía de Virginia Brígida Chamorro las pescas, y si vos ese detalle técnico de las pescas y ganar las pelotas en los racks, recuperar esas pelotas claves cuando el equipo rival atacaba. Si las veías en Bazán Vélez en la época del circuito de Seven cuando jugaba, o en el actual equipo de los Pumas Seven, decían espectacular. La verdad que detalle técnico que no se veía antes en las chicas, ¿cómo se consigue? Obviamente con un trabajo enorme, pero la verdad técnicamente fue brillante, Facu. Mira, nosotros con Nahuel lo que hicimos fue un perfil de nuestro equipo y de nuestras jugadoras, haciendo una observación de todas las jugadoras que estaban dentro del sistema. En base a ese análisis que nosotros hicimos, bueno, armamos el sistema de juego de Argentina, ¿no? Que es particular Argentina. Fíjate que nosotros cambiamos nuestra defensa, no flotamos como por ahí flotan todos, sino que fuimos fuertes. Bueno, detectamos que nuestro equipo era mucho más fuerte que rápido. Entonces Exacto. acomodamos en nuestra defensa a nosotros, o sea, sin imitar ni copiar a nadie, sino que lo que nos propusimos con Nahue fue, bueno, armemos nuestro sistema de juego, el que nos beneficia a nosotros. No, si todos flotan, bueno, nosotros lo flotemos, porque en esa flotada, al ser más fuerte que rápido, se beneficia mucho más el ataque. Entonces, bueno, eso que yo te conté al principio, que la UAR apostó mucho y cada 3 semanas nos juntábamos, nos dio mucho tiempo de poder ir trabajando. Y en el momento que llegamos al torneo de la Quali, se pudo ver mucho eso en la defensa de subir y ganar muchísimos metros y trabajar mucho en esos puntos de encuentro, porque nosotros lo que buscamos es subir, presionar, que los equipos no vayan para afuera, sino que vuelvan hacia el lugar donde es nuestra fortaleza, y a partir de esa fortaleza trabajar ese punto de encuentro. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos, más allá de que las chicas están repartidas en todas las academias que hay en Argentina, y ellas trabajan todas las destrezas básicas, pase, tackle, etcétera. En todas las academias nosotros armamos con cada una de las jugadoras qué destrezas específicas, aparte de las normales que tiene que trabajar, debería trabajar cada una en su academia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, te voy a decir, Virginia, lanzamiento de line out, trabajar la pesca, el tackle de costado, porque ella juega en la labura de sweeper, y
Andrea Moreno tendría otras destrezas específicas, María Taladri otras, todas distintas en base a análisis de cada uno de los jugadores. Así le dimos a los 40 y pico jugadores que estaban en el sistema y a su vez lo que hicimos fue, mediante el Teams, ¿no? El intranet de la UAR, le fuimos subiendo esa planilla para que, obviamente que lo tienen compartido todos los directores de academia o los directores de centro y ejercicios específicos para que ellas puedan trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ellas Herramientas. están en el club. ¿Cómo? Herramientas, exactamente. Herramientas. Herramientas para que trabajen. Y a partir de eso, bueno, ellas fueron trabajando, nos mandan videos, cosas que corregir, hacemos devoluciones. Nosotros tenemos unas planillas que hacemos por entrenamiento y por partido de cantidad de acciones de cada una de las jugadoras. Pues, cuántos pases hizo, si fueron buenos o malos, cuántos duelos jugó, en base a esos duelos. Si quebró en el duelo, si tuvo offload, si fue al piso y lo chete en cuatro manos, que por ahí lo viste, que caen y Sí, se paran rápido y vuelven a sí. jugar, o presentan la pelota, entonces eso nos da un montón de información a nosotros, qué jugadora tiene mayor quiebre, qué jugadora puede ganar y jugar en offload. Nosotros le decimos podio a chete en cuatro manos, offload o quiebre, y en base a eso también armamos nuestro sistema de juego y trabajamos con ella. Si hay una jugadora que erra muchos tackles, bueno, después empezar a observar el entrenamiento de esa jugadora o el partido de esa jugadora, en qué detalles tenemos que ajustar para que deje de errar. Y ahí es donde nosotros cambiamos esa planilla, la sentamos, hacemos un uno a uno, le damos las herramientas para que ella pueda trabajar. Un poco así fuimos laburando con cada una, y bueno, las chicas convencidas, la verdad que laburan impresionante, y bueno, se van viendo esos Se nota. resultados. Y dijiste algo muy importante, el tema que son más fuertes que rápidas, y la pregunta consiste en, jugás a otro nivel en este momento, y enfrentás equipos que por ahí no juegan tanto en equipo, sino que dependen de una individualidad que tiene una fortaleza física que por ahí en otros países se trabaja desde chica, son atletas, y te pasa como la China, que hizo más de 10 tries en Montevideo, y bueno, cuando te corta, te gana la línea de ventaja, sonaste. ¿Cómo se hace para defender a esa china o a la rusa o la polaca diferente que ellos, que son más, que juegan para ella? Siempre Gómez Cora decía, Argentina no juega para Moneta, Moneta juega para el equipo, y se nota que Moneta juega para el equipo. Por más que sea desequilibrante, el equipo juega en función de él también. Pero bueno, ¿cómo se hace, Facu, teniendo en cuenta estas características del equipo que dijiste? Y que te vas a encontrar ahora cada vez más a este nivel. Nosotros en realidad hemos mejorado muchísimo esa velocidad. Ahora en la concentración, los GPS dieron valores impresionantemente que pasamos de la lenta a ser un equipo parejo en velocidad. Sí, hay velocitas jugadoras, o sea, Thalía Rodic, Sí. Antonella Redding, Keira Talante, jugadoras que tienen 31, 32 de GPS, pero hoy las forwards tienen 29, 30. Están María en ahí. esa corrida, Polonia a Taladrid, que mete el tackle francés llegó a 30 en el GPS. Y hoy estás hablando que el equipo se empieza a equiparar y hoy físicamente, la verdad que un gran trabajo de Nata, el equipo es fuerte, todos son fuertes. No es que vos ves y decís, no, mirá, Talía, no, Talía es fuerte, Cristal es fuerte, Antonella es fuerte. O sea, logramos meter un equipo en donde es más homogéneo, ¿no? Obviamente que cada una con sus cualidades, Sofía Sí, con su sí. cualidad, Mayra Aguilar con su cualidad, Mayra Jalquine con su cualidad. Pero pudimos equilibrar esa parte física y dar un salto muy importante desde ahí. Que eso también lo que hace es que el equipo pueda seguir creciendo, ¿no? Obviamente. Polonia, se viene Cracovia ahora y estaba buscando la zona Uganda, Paraguay, Papúa Nueva Guinea. ¿Qué nos puedes decir? El debut es con Papúa. Debuté con Papúa, después este torneo, la diferencia que tiene de los anteriores, que se juegan 2 días, no en tres. Antes se jugaba con los varones, hoy los varones van a Alemania. Nada, te digo lo mismo que te dije recién. Nosotros vamos Partido pelota por pelota y pelota vamos pelota. la primera pelota con Papúa. De hecho, ya en esta concentración estuvimos haciendo video de Papúa, análisis. Las chicas se llevan ahí en el Drive, bueno, en Teams está colgado los cortes de Papúa, ataque, defensa, sostensión, a dónde salen todas las salidas de mitad de cancha, cómo juegan. Entonces, en base a eso, ya cuando nosotros llegamos a Cracovia, ya tenemos un análisis de los tres equipos, ¿no? Tenemos en China con 40, Argentina 34, Bélgica 28, Uganda 28. Uganda va a pelear en esa misma zona también, va a pelear la clasificación también. Exactamente, sí, una zona
Todas las zonas son Son difíciles, todos difíciles. los partidos son, como decimos siempre, el partido arranca 0-0 y hay que jugar. Ha habido un montón de sorpresas. Para todos nosotros fue una sorpresa con Polonia, el primer partido allá en Dubái. Y bueno, y Kenia en Dubái tuvo un torneo espectacular, y viste cómo es el Seven, el otro torneo Sí. de Montevideo, salió 8. Y bueno, pasó de 2 del ranking a 5, y bueno, hay que jugar y hay que ir a jugar cada pelota como si fuera la última. Y Ese es nuestro lema. también Polonia y Kenia se van a jugar a clasificación, Polonia siendo local también. Polonia siendo local, ahí va a estar apretado porque esa zona es Bélgica, Sí. Polonia, Kenia y México. Me equivoco. Y el otro quedaron las tres orientales: Tailandia, Hong Kong, China, China y República Checa. Así que la verdad que va a ser muy difícil. Y vuelvo a decirte: va a ser difícil el cansancio, llegar a jugar. Una cosa es jugar dos partidos en un día, otra cosa es jugar tres. Entonces, vamos a tener que ver un montón de cosas: cómo llega la jugadora, la administración, los golpes. Bueno. Va a ser muy estratégico, táctico de todos. ¿Hablan ustedes de Madrid o no? ¿Hablan solamente de Polonia? ¿Es Polonia y ahí a buscar la clasificación o es un objetivo el viaje a Madrid? No, o sea, una va de la mano de la otra, ¿no? Nosotros vamos todos a Polonia. Hoy hablamos, imagínate que hicimos el análisis en Papúa, ¿no? No analizamos ni Sudáfrica, ni Japón, ni España, Exacto. ni Gran Bretaña. Hoy analizamos Papúa, que es nuestro primer objetivo allá, porque la verdad que el pasaje de Madrid está en Polonia. Claro. Entonces, si ya empezás, decimos, si empezás a mirar todo lo que viene después, por ahí perdés el foco que es ahora. Entonces, no podemos sacarnos ese foco porque no te da el pasaje a Madrid. Entonces, es súper importante eso. A principio de año, va, sí, a principio de año, cuando la última vez que nos juntamos, el fin de año pasado, en diciembre, decíamos. Bueno, viene Dubái, Montevideo, Polonia, puede ser Madrid, Mónaco, después, no sé, está el Sudamericano. Entonces, cuántas cosas buenas cuando lleguemos a Mónaco, repechaje olímpico, pará, vamos, la Paso primera a pelota paso. con Polonia. Porque si empezás a planificar lo que está allá, perdés la atención y el foco de lo que está acá, es lo que te da el pasaje en realidad. Entonces, bueno, hoy 100% metidos ahí en ese primer partido. Sacando lo que es referencia con Argentina, ¿cómo ves esa lucha final por los cuatro que irían a Madrid? Vi que Gran Bretaña tiene 33, Brasil 31. Japón 24, Sudáfrica 19 y España 15. ¿Cómo ves ahí esa pelea? ¿Quién quedaría en el grupo mundial de Gran Bretaña, te parece, o Brasil? Y encima están en la misma zona. Claro. Así que ahora en Singapur están en la misma zona, van a Es jugar y bueno, una final va a ser anticipada. la final anticipada, porque hoy 2 puntos es una posición, es un montón, y si vos ganaste en la zona, si no me equivoco, hoy Sudáfrica le ganó a Estados Unidos, 14-12. Y bueno, Sudáfrica está abajo, Estados Unidos es de los que pelea arriba. Y el Seven tiene esas cosas. Entonces, bueno, la verdad que va a ser difícil. Vuelvo a decirte, no es que dejamos de prestar atención a Polonia. Sí, nosotros vamos viendo los rivales que podrían venir, nosotros staff, pero nada, hoy con las chicas 100% metido ahí. Después tenemos 10 días para preparar ese España y llegar con los cañones apuntados a jugarnos el 110% en todo momento, ¿no? Algo soñado. Un poco Seguramente. hablábamos el otro día. ¿Cuántas veces lo soñamos? ¿Cuántas veces las chicas saben? ¿Cuántas veces soñaron llegar ahí, estar ahí, en el mismo estadio, compartiendo con Australia, Nueva Zelanda, con todo? Bueno, hoy no es muy lejana esa Es una realidad. posibilidad. ¿Qué te generó el sorteo de Mónaco? Veo Argentina, Kenia, Papúa Nueva Guinea y Samoa. Es una zona recontra física. Esta es una zona física, no tenemos ninguna info de Samoa. Vuelvo a decirte, hace toda esta vorágine, vamos Sí. a meternos allá. Kenia y Papúa tenemos mucha información de todos Sí, los sí. torneos que se van jugando. De Samoa no tenemos información, pero calculamos un equipo de las islas que debe jugar parecido a Kenia, a Uganda, ¿no? A todos esos equipos que son más fuertes. Y bueno, nada, preparar ese Mónaco, para tratar de buscar ese puesto de ir al juego, esa plaza que hay para ir al Juego Olímpico. Hoy es difícil, pero no está lejos en la realidad.
Facu, se viene una concentración nacional previo al viaje donde se van a definir las chicas que van a ir. Contanos un poquito primero, ¿cuándo es la concentración y cuándo viajan? ¿Cuándo está previsto el viaje a Polonia? La concentración fue ahora, que fue del domingo al miércoles, del domingo 28, si no me equivoco, al miércoles 1 de mayo. Ahí ya en esta concentración vienen 15 jugadoras, y bueno, de esas 15 jugadoras salen las 12 que van a viajar a Cracovia, y ahora con esas 12 jugadoras nos volvemos a juntar el sábado 11 de mayo, concentramos 11-12 y ya el 13 viajamos a Polonia para jugar 18-19 allá en Cracovia. La lista de 12, ¿cuándo la dan? Y ahora pronto calculo que ya va a salir la lista, cualquier momento, así que bueno, nada, está ahí latente. Si no me equivoco, de las chicas que fueron a Montevideo, Paula Pedroso no está. Paula Pedroso no está, tuvo una fractura de peroné con Polonia, ya está operada, Pulita ya vino a la concentración con nosotros a trabajar con Caro, con la Kine. La verdad que ya está haciendo ejercicio de impacto, se está recuperando fondos, no llega a este, pero bueno, tenemos todo apuntado para que pueda llegar al torneo de Mónaco. Y la verdad que Pula está metiendo hasta lo que no tiene. Perfecto. Y después tengo Carlevaris, Delgado, Redding y Trigo no estaban en el grupo de Montevideo, ¿puede ser? Si no me No, equivoco. de Candelgado se fracturó en Dubái, la clavícula, que también fue operada. Brisa había tenido una lesión en después del Sudamericano y bueno, ahora está recuperada y bueno, Sheila vino a la concentración anterior que fue de 21, es una chica que juega en el Racing, que tiene un montón de cualidades. Bueno, la trajimos también a esta concentración para seguir viéndola y bueno, y que trabaje con el equipo. De esas concentraciones nacionales, ustedes tienen un grupo, ¿siempre aparece alguna, se podría decir, tapada o algo que te cambia la ecuación del grupo, de lo que tenías definido? Mirá, nosotros vamos monitoreando todas estas 40 jugadoras que tenemos. El año pasado, que la realidad es que con este Inter Academias hemos convocado un montón de jugadoras que no estaban dentro de esas 40 para poder verlas jugar a todas. Y bueno, en ese Inter Academia también había concentración, entrenábamos y después, bueno, jugaban los partidos. Nos dio la posibilidad de poder observar a muchísimas jugadoras más. Te digo que dentro del radar hay casi el doble, 80 jugadoras. Pero bueno, el monitoreo es sobre 40 y pico, 43 creo que somos. Y bueno, nosotros con Nahuel seguimos viendo partidos femeninos por todos lados, observando, nos vas a ver en la Nacional de Clubes, se nos va a ver en la República, por ahí un domingo, o Nahuel allá cerca del NOA o donde sea, nosotros tratando de observar jugadoras, de descubrir, y bueno, nada, ahí estamos en esa base, en ese trabajo de tratar de ampliar esa base, ¿no? ¿Y cómo ves esto que se va desparramando? Como pasó con el Seven masculino, el Seven femenino va haciendo entusiasmar a las chicas a sumarse al rugby, cosa que necesitamos muchísimo en el ámbito local. ¿Cómo ves ese desparramo no solo de resultados positivos, sino de información también? Porque las chicas cuando vuelven a sus clubes vuelcan esa información que van aprendiendo de ustedes también. Mira, está buenísimo. Nosotros siempre, de hecho, en el Seven de la República y en el Nacional de Clubes dimos una charla para los entrenadores. La idea acá es siempre poder compartir todo la información y todo lo que nosotros trabajamos. Hablamos mucho con los entrenadores. El año pasado hubo un curso de Seven, que un día fue femenino, que tuvimos Nahuel y yo, otro día, y con Nata, otro día fue masculino, que estuvo Santiago con el Negro Galavano. La idea es poder difundir, mostrar lo que nosotros hacemos, tenemos charlas con los entrenadores, comunicaciones, lo que sea, mostrándole un poco todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos, porque esto es lo que beneficia es al rugby femenino de Argentina. Si todos los entrenadores ven el laburo que nosotros hacemos, o cómo lo hacemos, o tener charlas y mirá, nosotros lo apuntamos por este lado, hicimos este análisis, escuchar a los entrenadores cómo trabajan en sus clubes, mostrarles cómo trabajamos nosotros, es una forma de que todos podamos seguir creciendo y aprendiendo y nutriéndonos entre todos para sacar la mejor versión. Paco, ¿cómo influye en general en ustedes, en toda
en todo el grupo, tanto de trabajo, todo lo que está pasando con el Seven masculino, con el laburo de Santi, con lo que han logrado estos chicos, que realmente no dejan de sorprendernos y que se reinventan ante la adversidad, que superan la adversidad, que siempre están para competir en el mejor nivel, pase lo que pase y sea el resultado que sea, porque a veces los resultados de esto se gana o se pierde, como dice Santiago, no siempre se está arriba y lo ha vivido el seleccionado con ciertas circunstancias de este último tiempo también. Bueno, la verdad que los chicos con el staff están haciendo un laburo impresionante, siempre superándose, buscando y, como bien vos decís, reinventándose y buscando opciones para seguir creciendo. La verdad que siempre observando, mirando, viendo, comunicándonos y buscando siempre la mejor versión de cada equipo, ¿no? Cada equipo tiene su forma de laburar, su forma de encararlo y, bueno, nada. La verdad que lo que hacen ellos es espectacular. Estamos en comunicación con ellos para, bueno, como bien te digo, seguir mejorando el Seven de Argentina. Se lo pregunté, hicimos una nota con Álvaro Galindo antes de partir a Australia para el torneo del Rugby Championship M20, y le preguntaba, ¿con qué te quedarías conforme en Polonia? ¿Qué te llenaría a vos de ver a las chicas o de algo que hagan las chicas una vez terminado el torneo en Polonia? Mira, nosotros vamos por nuestro objetivo. Vamos partido a partido. Vamos a tratar de jugar 12 partidos, como decimos nosotros, porque cada tiempo es un partido. Si podemos llegar a jugar los 6, sería espectacular. Siempre uno va por todo. Vas ahí y querés ser campeón. Siempre. Pero bueno, sabés que para ser campeón tenés que ganar por lo menos los 12 tiempos. Eso te da el triunfo. Y bueno, nosotros también buscamos en ese afán de decir, juguemos por pelota como si fuera la última, tratar de dejar todo en cada momento. Y si vos termina el partido, le decimos a la chica, si salís vacía, quiere decir que diste todo. A veces el resultado acompaña y a veces la pelota en vez de picar para adentro, pica para afuera. Pero se dio. Pero bueno, de todo se aprende y siempre vuelvo a decirte, buscando lo mejor. Vas ahí y decís, no, me conformo con el segundo cuarto, segundo, nada, vos querés salir campeón. Y hacés todo y laburás para tratar de salir campeón. Después se puede dar o no. Pero bueno, a veces las situaciones o las circunstancias uno no las maneja, ¿no? Facu, agradeciéndote tu tiempo, que siempre es valioso para nosotros, y aprovechando este espacio, por ahí darle un mensaje a las chicas, no a la Yaguareté, quizás a la que empieza, a la que vea cuando cantan el himno con la camiseta nacional, cuando ganen o pierdan, pero siempre representan al país. Un mensaje para todo el femenino de la Argentina, porque me parece que el trabajo que están haciendo ustedes es para ampliar la base. Y creo que es clave eso para el futuro y el desarrollo del rugby en nuestro país. Mirá, si yo le tengo que decir algo a las chicas, yo se lo digo siempre en la Academia de Buenos Aires a todas, es, sigamos trabajando, material tenemos, evidentemente, porque hoy estás 14, están las 12 que juegan el circuito A y vos sos el 2 del B, o sea que hay un montón de material, hay que seguir entrenándose, hay que doblegar esfuerzos, nosotros hablamos de poner el otro pie arriba del acelerador y bueno, nada, no dejar de soñar porque se puede llegar hasta donde nosotros querramos. Entonces, bueno, tenemos que querer llegar a lo máximo y para soñar y para ayudar a ese sueño hay que entrenarse. Y bueno, entrenarse con ciencia y ser deportista en los momentos que a uno lo ven y el que no lo ven, ¿no? Es ser visible, apagar la pantalla antes, en el momento que tengan para elegir, ¿no? Gaseosa, agua, en el momento que, ¿no? Te toca acostarte tarde o temprano, temprano, y bueno, el detalle, decimos nosotros, hace la diferencia. Y bueno, buscar ese detalle que si todas están convencidas, como este grupo de Yaguareté, se puede llegar hasta donde se quiera llegar. Nosotros decimos que este equipo no tiene techo y eso es la realidad. Bueno, Facu, gracias. Ojalá, ojalá veamos en Madrid a varones y a mujeres, que sería algo histórico para el rugby argentino. Gracias por el trabajo que están haciendo. Un saludo a Nahuel y a todo el staff.
Y como siempre, apoyando a lo que es el desarrollo del rugby en la Argentina con el femenino en un momento inolvidable para todos. Así que gracias, Facu. Gracias a ustedes y bueno, gracias a todos, a todas las chicas que juegan al rugby femenino y a todos los que trabajan, que un poco lo hablamos siempre, a todos los que trabajan en los clubes incansablemente, porque hoy vos acabas de viajar con 12 jugadoras, pero hay 5.980 que no paran de laburar en sus clubes, con cuánta gente atrás, ¿no? El que hace el tercer tiempo, el que las entrena, el manager, que no paran de laburar y todo este resultado, si lo querés llamar de alguna manera, es un laburo de todo el rugby femenino argentino. Del que no se ve, del laburo de la gente de la UAR, que no se ve por ahí, que está atrás, laburando, apoyando para que las chicas tengan todo, no les falte nada, el apoyo, las cosas para que ellas puedan entrenar. Así que meterle, porque esto es un hecho histórico del rugby femenino de Argentina, de todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Pasó Facundo Salas por Rugby Champion TV con la previa de lo que será el torneo de las Jaguaretes en Polonia. Abrazo grande, Facu, y gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Volvemos, seguramente le habrá gustado. Imperdible la nota con Facundo Salas. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien a estas chicas. Todavía sin algunas de las protagonistas, con algunas lesiones. Pero bueno, creemos que el equipo argentino puede estar bien. Creemos que las chicas pueden estar bien y pueden lograr esa clasificación buscada. Ahora, en el tercer bloque, nos metemos a hablar del Super Rugby América. ¿Por qué? Porque Dogos perdió. Porque Pampas pudo ganarle por primera vez, fue a Córdoba y le ganó muy bien el equipo de Juan Manuel Leguizamón al de Nico Galatro. Y bueno, a partir de ahora es el primer clasificado. Ese 37 a 15 que le ganó Pampas dejó en claro que el equipo de Juan Manuel Leguizamón es el primer clasificado y pisa fuerte. ¿Cómo vendrá después la cosa? Habrá que ver. Novo seguramente también estará en esas semifinales. Peñarol le ganó 35 a 17 pasando un duro escollo. Y no se da por vencido, el campeón va a seguir buscando esa clasificación, veremos qué es lo que sucede ahora. Y Jacaré le ganó a Cobras en Brasil por 27 a 10. Ahí compartimos con ustedes las imágenes, los resultados, la tabla de posiciones y todo lo que viene en este Super Rugby América. En el cierre de esta fecha 11 del Super Rugby Américas en el Estadio Municipal Duque Ambrosiano, allí en Sao Paulo, se enfrentaban Cobras y Jacaré 15 con realidades diferentes. Abría el marcador Lamas con un penal certero para poner 3 a 0. Minutos más tarde, buen mol de Jacaré 15 que iba a terminar con el try de Juan Pérez Reichel para sumar los primeros 5 puntos dentro del ingol del equipo brasileño. Y con este try de Pérez Reichel, Jacaré 15 pasaba a ganar 10 a 0 en un primer tiempo, Orich, que nos ha dejado más sabor a poco que otra cosa. A la cancha, Peñarol y Selknam en la undécima fecha de Super Rugby Américas en el Estadio Charrúa. En la fecha de los clásicos ya con este tap de Carlos Deus, abría el marcador Peñarol. Sí, rápidamente se ponía en ventaja Peñarol. Trae de Carlos Deus, el jugador del partido. Acá luego una gran virtud, ¿no? De tapar la pelota, el kick de Iriarte. Y Peñarol que empezaba a inclinar la cancha rápidamente en su favor. Sí, iba a venir esta gran jugada de Álvarez. Una individual que desequilibraba y corría casi toda la cancha para marcar rápidamente a los 14 minutos de juego aproximadamente una nueva ventaja, un segundo try que ponía a Peñarol en forma de amplio juego y arriba del 38. Los dos equipos con algunos retoques en su formación y empezaba el dominio de Dogos 15. Estaban 3 a 3, producto de un par de penales, uno de cada lado, Hernández y de la Vega Mendía, y el mol arrasador con Bartolini haciendo lo suyo, ¿no? Hombre trae de este equipo impresionante, incontenible el mendocino. Y después, cuando el partido estaba 8 a 6, una patada de Chaupe venenosa provoca el error, la defiende bien arriba Coronel, la pelea, una pelota que va a salir para Pampas y otra vez viene Chaupe
la habilitación para Picardo, que así llegaba al ingol. Ahí quedó en claro todo lo que sucede con el Super Rugby América. Una nueva fecha este fin de semana. Por supuesto, la estaremos viviendo en Rugby Champagne TV y a través de nuestra página y de nuestra app con el minuto a minuto. La Urba, sí, la Urba vuelve a jugarse con algunos partidos más que importantes. Vamos a hacer un repaso porque, claro, no hubo fecha la semana pasada y juega Alumni Newman. También juega SIC con Hindú, un clásico quizás. Con este Hindú parece un poco devaluado, pero es un clásico importante. Y por otro lado, Champagne recibe a Belgrano, quizás de los partidos más salientes en ese top 12. En lo que hace a la primera A, hay también lindos encuentros. Resalto el partido que tienen que jugar Lomas con Pucará porque es un clásico, ¿no? Estarán jugando ahí en la sede Link y viene Pucará tratando de levantar Lomas, ganándole nada más y nada menos que a Deportiva Francesa el último partido, así que es un partido que se las va a traer. Los Matreros con San Patricio será seguramente otro de los atractivos de esa primera división A, y La Plata, que tiene que jugar con un San Cirano que viene dulce, que viene jugando muy bien, y que veremos qué es lo que sucede ahora. En la primera B, un duelo, uno sobresaliente. Hay que ir allá a Bonet, las Panteras esperan a Gimnasia y Grima de Buenos Aires, en un partido que ya tiene su antecedente, jugando el año pasado semifinales para los playoffs. Universitario de La Plata entonces recibirá a Gimnasia y Grima, los dos punteros de la primera división B. En lo que hace a la primera división C, Citas había perdido la semana pasada el invicto, juega contra Del Sur, veremos qué es lo que sucede, y en esa categoría habrá que esperar ver qué es lo que sucede entre Centro Naval y Vicentinos, el partido saliente de la fecha de esa primera división C. Vicentinos, que viene de galarle nada más y nada menos que a Citas, y Centro Naval, los Marineros, haciendo pata ancha, y veremos qué es lo que ocurre en este encuentro. En la segunda división tenemos a Virreyes, que va a estar enfrentando a Atlético Chascomús como uno de los partidos más importantes de la categoría. Los Molinos jugará con Atlético y Progreso de Bransen en el otro partido destacado. Por supuesto, allí estará la gente de Rugby Champán. En la primera C hay un único puntero, recordamos que es Tigre, y tiene que viajar a González Catán para enfrentar a Veromama. El partido saliente de la fecha en la primera C será entonces Veromama y Tigre. Y en la división de desarrollo, el equipo de San José, el equipo del Chapa Branca con Glastra, tendrá que ver si puede volver a ganar. Recordamos que viene de una derrota. Veremos si puede estar en cancha, la cancha Ferragú, que es uno de los que estuvo lesionado, y juega nada más y nada menos con Defensores de Gleu, uno de los equipos invictos todavía de esa categoría. En lo que hace al puntero, tiene fecha libre, con lo cual se podrían acercar. Este es el resumen de lo que será la primera, desde Top 12 hasta Desarrollo, lo que será el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Quédense allí, porque se viene el último bloque con todos los torneos de las provincias. ¿Querés tener la cronología de datos, los goleadores y todo lo que pasó en tu partido? ¿Querés mejorar la información del minuto a minuto de tu club y saber cómo rinde cada uno de tus jugadores? ¿Querés obtener más posibilidades de sumar sponsors y participar por sorteos mensuales? Bueno, te estamos esperando en nuestra app de Rugby Champagne. Todo eso que te acabo de contar lo puedes lograr a través del nuevo aplicativo para la app de Rugby Champagne. Mientras cargas el partido, lo estás mirando de una forma muy simple y desde tu celular. Solicitanos tu ID de usuario y contraseña de Rugby Champagne para carga de cronología, indicándonos tu club, y acércate a la red de clubes más importantes del país. Hace que tu club se vea desde todo el mundo y se interesen en él y en tus jugadores. Nosotros te asignamos el partido y te damos la posibilidad de crecer junto al multimedio independiente con más años en el rugby de Sudamérica. Contactate con nosotros a través de nuestras redes sociales y te contamos cómo harás más grande y, sobre todo, ayudarás a tu club. Rugby Champagne, 28 años pensando en mejorar el rugby. Y ahora sí, nos metemos en el último bloque de este Rugby Champagne TV número 5. Nos vamos al interior. ¿Por qué? Porque están los torneos de la provincia. Con cada uno de los periodistas especializados estaremos charlando y nos estarán brindando qué es lo que sucede. Desde Córdoba, Daniela Martín; desde Mar del Plata, Norman Espino; desde Salta, Pablito Oris; Tucumán con Horacio Gambarte; y Mendoza y San Juan con nuestros queridos ovalados Pablo Varelo y Andrés Ucal. Quédense allí está todo el interior en Rugby Champagne TV. Hola amigos de Rugby Champagne, aquí en Córdoba el top 10 de la Unión Cordobesa de Rugby está que arde, y este fin de semana se jugará el clásico restante. En Villa María, Jockey Club de esa ciudad va a recibir a San Martín, el único escolta que tiene hasta el momento Córdoba Athletic, que si bien perdió el fin de semana pasado frente a Jockey en el clásico de la zona sur, sigue siendo el líder de este certamen, que ya jugó 6 fechas. Además del partido que se va a disputar en Villa María entre el Jockey Club
de esa ciudad y San Martín, La Tablada, que en el otro clásico, en el de la zona norte, perdió con Tala, va a recibir a Córdoba Rugby. Universitario será anfitrión de Tala, Palermo Bajo recibirá a Jockey Club Córdoba y Córdoba Athletic estará recibiendo a Urucuré de Río Cuarto. El torneo tiene como único líder a Córdoba Athletic con 23 puntos, San Martín tiene 20, Urucuré 19 y Jockey de Villa María 17 en las principales posiciones del torneo disputadas 6 fechas. Decíamos, el fin de semana pasado fue fecha de clásicos en la ciudad de Córdoba, en la zona norte. Tala se quedó con el trofeo del puente, se quedó con el clásico al derrotar a La Tablada por 24-10. Y en la otra punta de la ciudad, en la zona sur, en el otro clásico en el que se disputaba la Tortuga, el trofeo que se pone en juego en cada partido oficial entre estos dos equipos, fue para Jockey, que derrotó al Rojinegro por 22-17. En el resto de los partidos de la sexta fecha, Urucuré dio cuenta de Universitario por 15-9, Córdoba Rugby cayó ante Jockey de Villa María por 21-6 y en el único empate de la jornada y en lo que va del torneo del top 10, San Martín de Villa María igualó con Palermo Bajo en 26. Torneo que está el rojo vivo, este fin de semana se disputará una nueva fecha y tras los partidos que se jugarán el sábado podremos saber si Córdoba Athletic sigue siendo el líder y si San Martín se queda ahí cerquita como escolta del rojinegro, el último campeón del top 10 de la Unión Cordobesa de Rugby. Amigos de Rugby Champagne, será hasta la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a Rugby Champagne. Bienvenidos a Salta y toda la información acerca del torneo Liga Norte Grande desde el noroeste argentino. Recordemos que este torneo lo juegan Santiago del Estero y Salta. Estamos en los momentos definitorios. Son 3 fechas donde están disputando los últimos puntos para ver quién va a participar en el torneo regional del NOA junto con los equipos tucumanos, de los cuales hay 10 que solo 8 clasificarán, más los 2 de esta liga. El fin de semana tuvimos rugby de mucha, mucha intensidad. Los últimos campeones del torneo regional del NOA cayeron ante Universitario de Salta por 34-26. En tanto, el Jockey Club, que venía de una derrota a la cual le había quitado el invicto, pudo superar este escalón y le ha ganado a Tigres por 36-10. En consecuencia, las posiciones de este torneo están ahí nomás, muy cerquita. El Jockey Club pasó a liderar la zona del campeonato con 32 puntos, luego le siguen los Viejos Leones de Santiago del Estero con 30, Universitario de Salta con 24 y Tigres Rugby Club con 20 puntos. Ahora viene otra fecha de definición, la fecha del sábado 11, que es la número 9, donde en Santiago del Estero tendrá la visita a All Lion Tigres de Salta y en la rotonda de Limache, en el Club Albirrojo, jugarán Jockey Club de Salta con Universitario. Tienen que suceder algunas cosas para que un equipo u otro clasifique. A la fecha diríamos que está clasificado All Lion y el Jockey, o Jockey y All Lion, pero tienen que darse una serie de particularidades para que algunos de los otros equipos tengan alguna posibilidad. Otra noticia importante desde Salta es que la Unión de Rugby de Salta para este mediado de semana, el día 8, va a realizar un trial en el CEDAR que ha convocado a la Unión de Rugby de Salta, donde más de 67 jugadores de las diferentes divisiones y de clubes de Salta estarán haciendo en tiempo reducido partidos. También la Unión de Rugby de Salta ha iniciado un torneo local para las preintermedias, cosas que tanto se define el campeonato y quién va a ir a Tucumán puedan seguir jugando y practicando este hermoso deporte como lo es el rugby. En tanto, también desde Salta, el Club Universitario en sus divisiones infantiles visitaron a Universitario de Tucumán, donde participaron clubes locales también de este encuentro de infantiles. Estas son las novedades de la semana desde Salta la Linda para Rugby Champagne. Nos estamos viendo la próxima semana.
Pablo Oris para Rugby Champán. ¿Qué tal? Vamos a repasar toda la fecha del rugby de Mar del Plata, ya que este fin de semana pasado se jugaron las finales. Mar del Plata en el clásico enfrentaba a Sporting una vez más. El equipo de Santa Salina, Mar del Plata, le ganó a los Maristas por 18-8. Por el tercer puesto jugaron San Ignacio y Cardos. Ganó el equipo de San Ignacio por 42-27. Comercial cayó ante Universitario por 50-14 y Biwa le ganó a Uncas por 52-17. De esta manera, la tabla finaliza con Mar del Plata primero, segundo Sporting, tercero San Ignacio, cuarto Los Cardos, quinto Universitario, sexto Comercial, séptimo Biwa, octavo Uncas, noveno Los 50 y décimo Unión del Sur. Con estas posiciones ya queda armado este torneo regional pampeano que dará comienzo el próximo 18 de mayo con los equipos de Mar del Plata y Bahía. Solamente uno de Bahía, Sportiva, ya está clasificado y este próximo fin de semana se define entre Universitario y Argentina, ambos equipos de la Unión del Sur. Así que, por lo pronto, el 18 enfrentarán Mar del Plata Club a Comercial, Sporting a Universitario, Sportiva en la Carrindanga en Bahía Blanca recibe a los Cardos de Tandil y San Ignacio recibirá a este segundo y último clasificado de la Unión de Bahía, que como les comentaba recién será Universitario o Argentino. Los restantes, pasa lo mismo en el torneo regional Pampeano B, ya están los de Mar del Plata, falta el de la Unión de Rugby del Oeste, de Uruba, y también el tercero y cuarto de la Unión de Rugby del Sur, es decir, los tercero y cuarto del torneo de Bahía Blanca. Estaremos ya el próximo lunes con todo el fixture armado, ya completo con este fin de semana que resta jugar los partidos de ambas uniones para definir quiénes son los que clasifican, mientras que Mar del Plata tendrá una fecha de descanso debido a que se jugó la final la semana pasada. Este fin de semana de receso le vendrá bien para recuperar jugadores, para prepararse para un torneo regional pampeano que será bastante extenso y obviamente los que vayan punteros irán buscando su lugar en el próximo torneo del interior. Esto es todo desde aquí, desde Mar del Plata. Estaremos el próximo lunes con toda la información y por supuesto ya apuntando a este torneo regional pampeano que dará comienzo el próximo 18. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, la gente de Rugby Champagne. Bueno, desde acá de Tucumán, para informarles lo que vamos a tener este fin de semana que llega, puesto que el fin de semana pasado solamente hubo encuentros amistosos y sobre todo los encuentros, muy importantes, los encuentros de infantiles que se realizaron tanto en Los Tarcos, en Lince y también el torneo de M14, ya como con formato de torneo y no de encuentro, que se realizó en Lawn Tennis. Todo eso pasó este fin de semana, no hubo actividad en Primera División, sí va a haber este fin de semana que viene, que van en el anual de Primera División, vamos a ver quiénes son los que se van a enfrentar, porque ya están los cuatro clasificados de antemano. Se va a jugar la última fecha, la novena, que va a determinar los rivales, y sobre todo va a determinar el último pasaje al regional del NOA, que en este caso lo disputan Los Tarcos y Lince. Los Tarcos con mayores posibilidades, ya que en este caso encuentran como rival a los Corsarios, que es el último de la tabla y que no ha ganado ningún partido todavía. Y por otro lado, Lince debe enfrentarse a Huirapuca, uno de los que está justamente clasificados para el torneo, para la definición del torneo del anual de tucumano de este fin de semana. Quería decir desarrollo, porque el desarrollo va a comenzar con los cruces de playoff. Este fin de semana San Martín va a recibir en su cancha a Coipú. Ese partido lo va a transmitir Rugby Tucumano en directo. Vamos a estar todos ahí en la cancha del complejo de Seguro Redondo para transmitir las alternativas a toda la gente de Famayá, que está distante a 25 kilómetros de la capital tucumana. Un poco más al sur, en la ciudad de Aguilares, en el club Aguaraguazú, ahí va a ir a jugar el equipo capitalino de Bajo Hondo. Dos equipos que ya se enfrentaron en otras definiciones, justamente el año pasado, Aguará le ganó la final del torneo de desarrollo a Bajo Hondo, y después tuvo que definir con el equipo de Santiago Rugby el torneo de la categoría.
No nos adelantemos. Aguaraguazú, Bajo Hondo, es una de las semifinales. San Martín, Coipú, que va a ser transmisión de Rugby Tucumano, la otra. Y esperan en semifinales La Querencia, que es de Alberdi, también a 100 kilómetros del sur tucumano. Y en el otro extremo, Tafí Viejo, que queda al norte, a unos 20 kilómetros de la capital tucumana aproximadamente. Estos equipos esperan justamente los rivales que van a salir de este fin de semana. Eso es todo por acá. Le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Muchas gracias. Los saluda Pablo Garelo y Andrés Ucal desde Ovalado, la voz del rugby, a través de CNN, con los resultados de la cuarta y última fecha que dio el torneo regional cuyano 2024 por Copa de Oro en el Top 10. CPBM, el Club Banco Mendoza, que triunfó de buena manera ante Guasul por 64-12. Tecué Rugby Club 26-22 Liceo. Partido interesantísimo que sortearon los azules y los clavos. El clásico mendocino que tuvo a Marista venciendo a domicilio a los Tordos por 27-23. El Universitario Rugby and Hockey Club de San Juan, que triunfó de buena forma ante el Mendoza Rugby Club por 35-20. Y el buen triunfo que obtuvo el San Juan Rugby Club a Banco Rugby por 33-20, partido que estuvo transmitiendo Varados, Andresito. Así es, Pablo, y la tabla de posiciones la encabeza el Cura Mendocino Marista con 18 unidades, lo sigue el Chacrense, CPBM con 14, Mendoza y Tecué tienen 13, los Tordos con Liceo 10, San Juan Rugby, el primer sanjuanino posicionado con 7 unidades, el Universitario Sanjuanino con 5, Guasiul con 4, cierra Banco con tan solo 2 puntos, Pablo. La próxima fecha, este próximo fin de semana, tendrá la posibilidad de encontrarnos con un partido de campanillas para transmitir, porque vamos a estar haciendo lo propio con Caciques versus Piuquenes, con Guasiul San Juan Rugby versus San Juan Rugby Club. Banco Rugby va a recibir al Patito Sanjuanino, al Universitario Rugby and Hockey Club. Mendoza Rugby va a recibir a los Tordos. Marista Rugby Club a Tecué y Liceo Rugby va a recibir a CPBM. Nos vamos directamente, si les parece bien, a la Copa de Plata que tuvo estos resultados, queridos. Universitario Rugby Club que dio cuenta ante los Teros de Juana Coslay por 137-0. Un partido que va a tener que reverse en cuanto a muchos aspectos. Tacurú, 21-23 el triunfo del Toro de Mendoza, que es Peumallén Rugby Club. Rivadavia Rugby Club, que cayó ante Belgrano de San Rafael por 38-12. El Jockey Club San Juan, que se enfrentó en el Clásico de Rivadavia al Sporting Club Alfiles y cayó por 35-29. Partido que también estuvimos transmitiendo. Y el San Jorge de San Rafael, que recibió al Choco de Pringles, que recibió al Chancay Rugby Club y venció de buena forma 74-5. Y la tabla de posiciones la indica el señor Andrés Leonardo Zucal Marino, el Mono Zucal. En este caso, en la zona plata, la encabeza el Universitario Mendocino con 18, Peumallén 15, Alfiles 14, San Jorge con la misma cantidad de puntos, Tacurú tiene 11, Jockey Club tiene 10, Belgrano 9, Chancay 5, Los Teros 1, cierra el Rivadaviense de Mendoza sin unidades, Pablo. Y la próxima fecha, este próximo fin de semana, tendrá en Juana Coslay a Los Teros recibiendo al Jockey Club San Juan, el caballino rampante de Rivadavia. El Punta de Rieles tendremos la posibilidad de encontrarnos con que el Sporting Club Alfiles recibe en el clásico de Fundadores a San Jorge Rugby Club de San Rafael, claro. Chancay que va a recibir a Rivadavia, Belgrano Rugby Club que va a recibir a Tacurú, partido interesantísimo ahí en San Rafael, y Peumallén en otro partido muy importante en Mendoza tendrá la posibilidad de recibir al Universitario Rugby Club, nada más ni nada menos que al puntero de la tabla de posiciones. Queridos amigos, querida audiencia, gracias por tanto. Nos vemos la semana que viene con toda la info del rugby de Cuyo. Abrazos para todos, éxitos, mucho push. Nos encontramos en todos los terceros tiempos. Y esto fue todo por hoy. Desde aquí, desde Café Gutiérrez, Centro de Caballito Biel 582, un nuevo Rugby Champán TV toca su fin. Nosotros nos estaremos reencontrando como siempre, todos los viernes a partir del mediodía con un nuevo programa, con protagonistas, con toda la información del rugby y con mucho, mucho Rugby Champán. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. We'll be right back.